Es de suma importancia que nuestros músculos, tanto de los hombros como del cuello, estén completamente relajados, porque solo así vamos a asegurar que el flujo de sangre y de oxígeno fluya sin ningún problema a nuestra cara. Entonces, este ejercicio es básico. Vamos a masajear justo este músculo que está atrás de la oreja y va justo en medio de la clavícula. Y para tomarlo y identificarlo, ve hacia un lado. Y una vez que lo tengas, tómalo. Una vez que ya lo tengas en tus manos, puedes relajar el cuello. No necesariamente tienes que estar volteando hacia un lado. Y vamos durante 15 segundos a amasarlo. Literalmente amasarlo, a liberar toda esa tensión. No hay una regla, lo puedes hacer como quieras. Tienes que sentir como mucha, como toda la tensión se está yendo, mucho, mucho aliviane. No es un dolor profundo, ni mucho menos. Si necesitas hacerlo más tiempo, hazlo. Esto es muy, muy importante para obtener todos esos resultados que estamos buscando. Y listo. Y cambiamos de lado, de igual manera voltea para identificarlo y una vez que lo tengas identificado, puedes relajar esa posición. Y no hay una regla de cómo relajarlo, lo puedes hacer con el dedo pulgar, con el dedo índice. Y suelta. Y para acabar, vamos a estirar 10 segunditos. Cambio de lado. Tomo por atrás. Bajo. Entrelaza por atrás los brazos. Y subo. ¡Listo! Esta rutina es muy fácil, en menos de 3 minutos te vas a asegurar que toda esa circulación esté en donde tenga que estar y llegue a nuestra cara. Solo así podemos obtener esos resultados que estamos buscando.